Nuevamente, muchas gracias a la mesa directiva. Saludo a todos quienes nos acompañan en este recinto y a quienes nos hacen el favor de seguirnos por las diversas redes sociales. Y solamente quiero felicitar la presentación de esta iniciativa, bueno, el dictamen que se ha dado en favor de lo que es o lo que representaría la caducidad legislativa, toda vez que lo que estamos viviendo en esta legislatura, en este Congreso, y que desde luego se ha vivido también en otras legislaturas, es que muchas veces este rezago legislativo impide que se entreguen resultados tal cual se esperan por parte de los diputados. Y esto en ocasiones atiende a una falta de orden o de atención a los diversos asuntos, porque aquí se llega a cumplir esa máxima de que a veces lo urgente va dejando rezagado lo importante. Y no queremos que eso se siga dando en los temas que buscamos abordar a través o a partir de este Congreso, porque todos los temas son de gran importancia para la ciudadanía, pero muchas veces van surgiendo coyunturas que en ocasiones son incluso de corte político y que van dejando a un lado temas que son relevantes para la población en general. Y yo celebro también que de esta iniciativa hayan surgido otras propuestas que pudieran incluso enriquecer el tema de transparencia y organización dentro de este Congreso. Creo que son las causas que nos interesan a todos abanderar, que nos interesa fortalecer y seguir impulsando. Así que con todo lo que pudiera venir posterior a esta iniciativa de caducidad legislativa en términos de reformar no solamente la Constitución, sino las propias disposiciones que rigen el funcionamiento del Congreso, creo que vale la pena entrar a un estudio más profundo y en lo posible complementar con otras propuestas que vengan, como he estado comentando aquí, a reforzar la transparencia, el orden y una mejor organización en el trabajo legislativo. Que estas facultades que se tienen desde la mesa directiva de decidir qué es lo que sí sube a pleno, qué es lo que no, o la velocidad con la que se atiende o se trabaja en las comisiones, que ahí también habría que encontrar algunos otros mecanismos que permitan a las comisiones trabajar de manera más ágil, que muchas veces también eso es lo que va retrasando el proceso legislativo de alguna iniciativa, y que pues todo esto podamos ponerlo nosotros en nuestra propia agenda también para reforzar esta iniciativa de mi compañera diputada Candy Ayuso, pero también todas estas causas y temas que nos interesan a todos como diputados, quienes pues buscamos entregar los mejores resultados que la gente espera de nosotros. Es cuanto. Muchas gracias.